Ahí está grabando. Repasemos entonces un poco el material y pasemos a la actividad. Entonces, estamos acá, unidad 2, diseño de sistema de filtro FIR. Voy a agrandar un poquito la letra. Ya, entonces, el tema de la semana pasada fue una introducción a los sistemas. Y un repaso de lo que era la convolución, que es básicamente la pieza central de también lo que viene en esta lección. Porque convolución es básicamente cómo se define un sistema y en particular un filtro. Entonces, en esta lección, como deben haber visto, parte con un recordatorio del anterior, tenemos este sistema FIR. Que se define en función de estos coeficientes H que se convolucionan con la entrada, y lo cual resulta en una salida. ¿Ya? Y vimos algunos ejemplos, pero no nos enfocamos mucho la lección pasada en cómo se diseñaban los mismos. ¿Ya? O sea, probamos algunos H y vimos cuál era el resultado. Pero ahora la idea de esta lección es ver cómo se diseña el H para cumplir un cierto objetivo. Entonces, primero vienen algunas definiciones, ¿ya? Definiciones de la literatura con respecto a lo que es la respuesta al impulso y la respuesta en frecuencia de un filtro. Entonces, la respuesta al impulso básicamente es el resultado, la salida, cuando yo uso como entrada una función impulso unitario. Entonces, ¿qué es una función impulso unitario? Es una función que es 1 cuando su argumento es 0 y 0 en cualquier otro momento. Entonces, una señal de entrada bien trivial. Y lo interesante es que si yo convoluciono esta señal impulso unitario con mi filtro, entonces lo que recupero en la salida es el H, los coeficientes del filtro. Entonces, ¿Para qué me puede servir esta respuesta al impulso? O sea, primero notar que la respuesta al impulso son los coeficientes del filtro. Entonces, cuando hablemos de respuesta al impulso, estamos hablando de H. Y segundo, que puede haber algún caso donde el H nosotros no lo conozcamos. Entonces, usando delta sería una manera de descubrirlo, por decirlo así. Entonces tenemos H, la respuesta al impulso. Aquí había un ejemplo de la respuesta al impulso de este sistema, que es uno de los primeros sistemas que vimos en la lección pasada, un simple sistema reverberante que tiene la entrada actual y una entrada en alguna cantidad de instantes anterior con una cierta ganancia o atenuación. Entonces en este caso, este sistema, que también tiene un H, solamente que no lo habíamos definido explícito, es igual a esto de acá. O sea, tiene un coeficiente 1 en N0, un coeficiente A en N igual M, y es 0 en todo otro caso. Entonces, en realidad tiene dos coeficientes relevantes. Después, la respuesta en frecuencia viene a ser la respuesta, perdón, la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Yo tengo este H chico que son los coeficientes, una función del tiempo, y yo le tomo transformada de Fourier y tengo este H y recupero este H mayúscula. Entonces, esta propiedad que está acá es clave. Tal vez esto es lo más importante de esta lección. Si yo le aplico transformada de Fourier, se fijan, esta es la ecuación que está aquí arriba. Entonces, yo le aplico transformada de Fourier a ambos lados. Lo que voy a obtener al lado izquierdo, obviamente, es la transformada de Fourier de la salida. Lo que voy a obtener al lado derecho es un poco más interesante porque tengo la transformada de Fourier discreta de la convolución y por propiedad que vimos en la unidad 1, esto es igual a la multiplicación de las transformadas de Fourier de cada uno de los argumentos de la convolución. La convolución se transforma en multiplicación. Y luego entonces tenemos por un lado X mayúscula, que es la transformada de Fourier de la entrada, y este H mayúscula, que es la transformada de Fourier de H, chico, o la respuesta al impulso. Entonces,
Este es la respuesta en frecuencia y este es la respuesta al impulso. Y esto nos dice algo bien importante. Nos dice algo bastante importante, que es lo que viene un poquito más abajo. Bueno, aquí había un ejemplo. Este ejemplo también es un filtro trivial que usamos en la lección pasada, que lo usamos para eliminar ruido. Es básicamente un filtro que tiene todos sus coeficientes idénticos, ¿ya? Un cuadradito, como se ve acá. Y abajo se ve la respuesta en frecuencia de este filtro. Entonces esto era para mostrar que lo que está haciendo este filtro es dejar pasar las frecuencias más bajas. ¿Ya? Estamos entonces, este de aquí es la respuesta en frecuencia, el eje horizontal es el eje de frecuencias, ¿ya? Entonces las frecuencias más cercanas a cero pasan sin modificarse, se multiplican por uno, pero mientras más alta es la frecuencia, se va multiplicando cada vez por un número más pequeño, ¿ya? Tendiendo a cero. Entonces esto era para motivar lo que sigue. Entonces recordemos esta ecuación que es la más importante para definir lo que es un filtro. Entonces un filtro es un tipo particular de sistema que lo que busca es reducir o resaltar un aspecto específico de una señal. Y eso tiene varias aplicaciones, como por ejemplo disminuir el ruido, ecualizar, ¿ya? Ecualizar se refiere a resaltar algunas frecuencias y disminuir otras. Bueno, todo en realidad siempre se reduce a eso, a disminuir la presencia de algunas frecuencias y resaltar otras. Ecualizar es algo que se ocupa mucho, por ejemplo, en música. ¿Ya? Uno ecualiza, tal vez quiere resaltar las frecuencias más asociadas a la voz y disminuir las frecuencias asociadas a los instrumentos o viceversa. Es un típico efecto como de post-proceso de las grabaciones. Disminuir el ruido es bajar las frecuencias asociadas al ruido. ¿Ya? Entonces, algunas definiciones. El filtro digital, hablamos de filtro digital en este caso porque nuestros filtros los vamos a hacer con el computador. ¿Ya? También existe como un circuito filtro, que ese sería un filtro físico. Nosotros vamos a hablar en términos de filtros digitales, vamos a hablar de señal filtrada a la salida, ¿ya? La salida del sistema se va a llamar señal filtrada. Y en lo que sigue nos vamos a enfocar en diseñar estos filtros, pero con la salvedad de que siempre van a ser filtros de coeficientes fijos. ¿Ya? O sea, yo diseño el H minúscula o la respuesta al impulso, y ese es el filtro que voy a ocupar, ya no lo modifico más. ¿Ya? Entonces, esa es la restricción para que todo lo siguiente funcione. Me refiero a esta propiedad de la transformada de Fourier, es que H no puede modificarse con el tiempo, no puede ser una función del tiempo. ¿Ya? O sea, tiene que tener, cada uno de los H es un valor escalar constante. Los filtros que son adaptativos, o sea que tienen un H minúscula o una respuesta al impulso que cambia en el tiempo, es lo que vamos a ver en la próxima unidad, en la última del curso. Ya, entonces, ¿cuál es la relevancia de esto? Eso es tal vez, como decía yo, la pieza central de esta clase, de esta lección. Que yo tengo el espectro de mi entrada, y ahora lo multiplico por el espectro del filtro, y eso me da el espectro de mi salida. ¿Ya? Entonces, esto, el H mayúscula o la respuesta en frecuencia del filtro, actúa como una máscara. Yo puedo enmascarar con esto partes del espectro de la entrada y producir un nuevo espectro que tal vez algunas frecuencias ya no las tiene y otras las tiene más amplificadas. ¿Ya? Eso es básicamente cómo actúa un filtro. Entonces, ¿qué significa que haya una máscara, que sea una máscara multiplicativa? Bueno, que algunas frecuencias pueden incrementarse, otras pueden atenuarse o de plano removerse si las multiplico por cero, pero nunca vamos a crear nuevas frecuencias. Eso es importante. ¿Ya? O sea, si yo multiplico por uno, lo mantengo. Si la multiplico por cero, la elimino. Si la multiplico por un número mayor que uno, significa que la acentúo. Pero nunca voy a poder crear algo que no estaba en la señal.
Y aquí hay un esquema con los cuatro filtros básicos. ¿Ya? Entonces, estas son las respuestas en frecuencia, porque se fijan, se están en frecuencia, estos diagramas, son las respuestas en frecuencias de cuatro filtros básicos o filtros ideales. Ya, no, los filtros nunca son así tan perfectos como estos cuadraditos, pues, pero como debieron haber visto después. Pero esto sirve como esquemático para entender cómo funcionan, y a partir de esto se diseñan. Entonces podemos hablar de un filtro pasa-bajo, que deja pasar las frecuencias menores a un cierto valor y hace cero todas las demás. ¿Ya? Un filtro pasa-alto, que hace lo contrario, que deja pasar las frecuencias mayores a un cierto valor y hace cero todas las demás. Y después combinaciones de estos dos, que son dejar pasar solamente una cierta banda o rechazar una cierta banda. Y esto se puede aplicar, no es como que lleguemos hasta acá, o sea, con pasa bajo y pasa alto podemos formar estos pasabanda y rechazabanda, pero podemos filtrar una señal con varios pasabanda distintos para dejar pasar, por ejemplo, un cierto rango, aplicarlos en paralelo, por ejemplo, dejar pasar rangos distintos y después sumarlo. Entonces podemos hacer todo tipo de combinaciones con estas cosas. Estos serían entonces los filtros llamados ideales. Y a partir de este concepto de filtro ideal y este concepto de máscara multiplicativa es que viene el diseño. Entonces, habiendo entendido esto, pasamos a cómo se diseña, y aquí hay un método de diseño que es bastante clásico y que está implementado en SciPy. Entonces aquí se explica un poco de qué se trata. Es el método, se llama el método de la ventana. Donde el objetivo es diseñar la respuesta al impulso. O sea, yo tengo, a partir de un cierto requisito, yo voy a obtener los valores de H minúscula. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el requisito? Un requisito podría ser, yo quiero eliminar todas las frecuencias menores que 100 Hz. ¿Ya? Entonces ahí tendría que hacer algo como esto, un filtro pasa-alto, donde todas las frecuencias menores a 100 Hz se anulan. Entonces, en base a eso, ese es mi requisito y en base a eso diseño mi filtro. O yo podría querer, por ejemplo, otro caso, que sería, quiero eliminar todas las frecuencias mayores a 440. Entonces, si ese es mi requisito, yo lo que tengo que hacer ahí es un paso abajo y usar como corte la frecuencia de 440. Que todo lo que está arriba de 440 se anule. Ya, si tengo requisitos que involucran dejar pasar o rechazar frecuencias y tengo las cotas, entonces ahí ya estoy hablando de pasabanda o rechazabanda respectivamente. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? O sea, lo primero que hago entonces es especificar una respuesta en frecuencia ideal. ¿Ya? Aquí entonces es donde entran los requerimientos. Una respuesta en frecuencia ideal es como estos que están aquí, es un cuadrado en frecuencia. Yo tengo que saber la frecuencia de corte, por supuesto. Esa es parte del requerimiento. Entonces, yo conozco la frecuencia de corte y por ende puedo construir este cuadrado. Luego puedo aplicarle transformada de Fourier inversa a ese cuadrado para obtener una respuesta al impulso ideal. Y el problema de esta respuesta al impulso es que usualmente es infinita. ¿Ya? Entonces yo la tengo que cortar. Yo la corto con una ventana. Y ahí obtengo entonces la respuesta al impulso definitiva, que es la que voy a poder ocupar. Y esa ventana W puede ser una ventana rectangular, una ventana de Hamming,
una ventana de Kaiser, cualquiera de las ventanas que vimos en la clase de enventanado, en esta, en la última de la unidad 1. Ya veamos un ejemplo para concretizar un poco esta explicación. Un ejemplo con un filtro pasabajo. Entonces, primero, ¿para qué querría yo, por ejemplo, un filtro pasabajo? ¿Cuáles son sus usos? Como vimos la lección pasada, habían dos usos principales, o dos usos básicos. El primero es recuperar. Si la señal tiene un comportamiento lento o una tendencia, un filtro pasabajo me puede ayudar a recuperarla, ¿ya? Y a separarla de los comportamientos más rápidos. Eso es básicamente dejar pasar solo las frecuencias bajas. Otro uso es suavizar la señal, ¿ya? Disminuir el ruido. Recuerden que el ruido, esto lo vimos en la unidad 1, el ruido está presente en todo el rango de frecuencia, ya desde las bajas hasta las altas. En cambio, la señal usualmente está en una parte más o menos acotada. Podría ser una parte baja o una parte alta, pero en general, si está en una parte baja y yo elimino todas las frecuencias altas, entonces elimino las partes donde hay ruido. Obviamente nunca puedo eliminar el ruido por completo porque está en todas partes, pero puedo disminuir su influencia, como dice aquí. Eso es lo que vamos a ver en la actividad, en la primera parte de la actividad. Ya. Entonces, un filtro pasa abajo, como ya dije antes, tengo que definir una frecuencia de corte F sub C, y yo, en base a eso, mi objetivo entonces es eliminar todas las frecuencias que sean mayores a esta frecuencia de corte. Ya, típicamente llamamos frecuencia de corte a este límite de mi respuesta en frecuencia ideal. Entonces, si yo quiero eliminar todas las frecuencias mayores a F sub C, parto, como decía el algoritmo de la ventana, creando una respuesta en frecuencia ideal. Esto es como un constructo matemático nomás, que es un cuadrado en frecuencia, ya, donde todas las frecuencias mayores a F sub C son 0, ya, y todo lo que está dentro es 1. Aquí estoy asumiendo que no estoy amplificando, no tiene ganancia este filtro. Entonces yo preservo todas las frecuencias menores a F sub C, las preservo tal como estaban, porque las multiplico por 1 y todo lo demás lo anulo, lo multiplico por 0. Ya, y a esto yo le aplico transformada de Fourier inversa, y yo conozco la transformada de Fourier inversa por definición, la del rectángulo, en este caso es el sinc, la resuelvo con la integral, entonces tengo esta fórmula. Entonces esta es la respuesta al impulso ideal, pero el problema de esta respuesta al impulso es que es infinita, porque el sinc oscila infinitamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Por eso es entonces que, bueno, aquí está la respuesta en frecuencia ideal y la respuesta al impulso ideal. Si bien se atenúa, esta atenuación es asintótica. En realidad está oscilando infinitamente. Yo me puedo acercar cada vez más y siempre voy a ver las oscilaciones. El punto es que, obviamente, yo no puedo programar algo en el computador que sea infinito. Entonces, por eso yo ahora tengo que cortarle estas alas al filtro. Ya, esto es donde viene la parte de truncar. Entonces yo tomo el sinc y lo multiplico por otro rectángulo, que es un rectángulo de largo L. Bueno, en realidad L más 1. Entonces, este, que aquí, bueno, yo lo estoy graficando en este rango, pero hay que imaginarse que es infinito. Yo lo multiplico por esta cosa, por L más 1, por este rectángulo de L más 1, y hay que imaginarse que todo lo que va más allá de menos 50 y 50 se hace 0. Entonces, bueno, en realidad tal vez el ejemplo no está tan bien hecho porque no estoy mostrando nada más allá de 50 y menos 50. Entonces, obviamente yo no puedo dibujar algo que es infinito en el computador. Pero de todas maneras se aprecia la diferencia. Yo tengo este sinc,
lo multipliqué para hacerle 0 las alas, ya a partir de 50 y menos 50, porque el largo que estoy usando, el L que estoy usando es 100, entonces 50 para la derecha y 50 para la izquierda, y si yo le tomo transformada de Fourier a esto, lo que obtengo es lo que está aquí a la derecha. Si se fijan, ya no es como la respuesta en frecuencia ideal que yo diseñé al principio. ¿Ya? Esta es la respuesta en frecuencia ideal con que yo partí. Y esta es la respuesta en frecuencia que yo tengo del sync con las alas cortadas. ¿Ya? Si se fijan, ya no es tan perfecta. Tiene oscilaciones arriba, no decae tan bruscamente. Decae como un poco más lento. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo en realidad estoy multiplicando con el espectro de mi señal cuando ocupo este filtro. Y aquí se puede ver un poquito más en detalle la comparación entre la respuesta en frecuencia ideal, que es la verde, ya cómo se ve la señal truncada con L20 y cómo se ve la señal truncada con L igual 40. ¿Ya? Este de aquí, recuerden, este era con L igual 100. Entonces, mientras más grande es el L, más fiel es la respuesta en frecuencia que yo obtengo, esta de acá, más fiel, mayor es la fidelidad con respecto a la respuesta en frecuencia ideal. Ahora, obviamente, nunca va a ser 100% fiel, porque para eso necesitaría un L igual a infinito. Y obviamente yo no puedo hacer eso. Entonces, el L finalmente es como un trade-off. Ya, el L, recordemos que es la cantidad de coeficientes que tiene mi filtro. Mientras más coeficientes yo tengo, bueno, más lento va a ser mi filtro, más pesado, pero también más fiel. Ya, entonces, esa es como una consideración de diseño. Algunos comentarios con respecto a esta respuesta en frecuencia truncada con respecto a la ideal. Se fijan, no tiene zonas perfectamente planas como tiene la ideal, la truncada, y no tiene discontinuidades tan fuertes. Pero puedo incrementar esta pendiente de las discontinuidades si es que uso un L más grande. También puedo disminuir un poco las oscilaciones usando un L más grande. Y eso, por supuesto, al costo de hacer mi filtro más pesado. Ya, después viene algunos ejemplos con otros tipos de filtros, que son interesantes porque muestran que si yo sé hacer un filtro pasabajo, ya como lo que ya vimos, entonces puedo diseñar todos los otros de manera bastante fácil. Entonces, un filtro pasa alto, que me sirve para identificar detalles o para eliminar la tendencia, como lo contrario del anterior, yo lo puedo construir aplicando primero un filtro pasa todo, ya que es como que tiene una máscara en frecuencia que es igual a 1, y restándole el filtro pasa abajo. Entonces, por propiedad de los sistemas lineales, yo puedo hacer esto, y eso es equivalente a lo que está abajo, que es aplicar un filtro pasa alto. Entonces, este truco que se llama inversión espectral, yo lo puedo usar y básicamente puedo usar lo mismo que entonces aprendí para diseñar un filtro pasa bajo y con eso construir un filtro pasa alto. Y eso es lo que estoy mostrando acá en este código. Se fijan, acá estoy creando un filtro pasa bajo con una frecuencia de corte de 2 Hz. ¿Ya? Entonces aquí creé el filtro pasa bajo y el filtro pasa alto es un impulso. ¿Ya? Porque el impulso tiene espectro igual a 1 en toda frecuencia. Entonces es un impulso menos el filtro que yo acabo de crear. Y así se ve el filtro pasa alto en el tiempo. Esta es su respuesta al impulso y así se ve su respuesta en frecuencia. Entonces se fijan, todas las frecuencias mayores a 2 están multiplicadas por 1. Todas las que son menores a 2 están multiplicadas por un número cercano a 0. Se están anulando. Y este es un filtro con L igual 100. Rechaza banda y pasa banda, como se pueden imaginar, son combinaciones finalmente de pasa bajo y pasa alto. Entonces, como yo ya sé que puedo hacer un pasa alto
en base a un paso abajo, significa que prácticamente todo esto lo puedo hacer con, solamente con filtros paso abajo. Entonces, por propiedad de los sistemas lineales, para construir un filtro pasabanda, yo puedo primero aplicar un filtro pasabajo con una frecuencia un poquito más alta y después un filtro pasa-alto con una frecuencia un poco más baja y el resultado va a ser que finalmente me voy a quedar con esto nomás. Y yo puedo diseñar como un filtro equivalente haciendo la convolución de estos filtros. Entonces, estas flechitas recuerden que significa convolución. Entonces, X convolucionado con H1 me da una salida que yo la convoluciono con H2 y me da la salida definitiva. Y es lo mismo que hacer esto. Y aquí estoy mostrando dos frecuencias de corte. La frecuencia de corte baja es 2 y la frecuencia de corte alta es 3. Entonces yo quiero dejar pasar solamente las frecuencias que están entre 2 y 3. Creo un filtro pasa abajo, ¿ya? Con frecuencia 3, que es este de aquí. Después creo un filtro pasa alto con frecuencia 2, que es este de acá, y que de hecho yo lo estoy creando a partir de un filtro pasa abajo, tal como lo mostré antes. Después convoluciono los filtros, como estoy mostrando aquí, y ese es el resultado. Y después muestro la respuesta en frecuencia del filtro, que es este de acá. Que es como esperábamos, entre 2 y 3, un número cercano a 1, y menor que 2 y mayor que 3, un número cercano a 0. Obviamente las respuestas en frecuencia no son, como ya vimos, un cuadrado perfecto, ni de cadena 0 súper rápido. Tendríamos que usar un L infinito para lograr eso. Bueno, el rechazabanda es una historia parecida, solamente que la forma en que combinamos los filtros es distinta. Tengo un filtro pasabajo con frecuencia baja, un filtro pasalto con frecuencia alta. Entonces, primero filtro la señal con H1, luego con H2 en paralelo, la misma, y después sumo los resultados. Entonces, por propiedad de los sistemas lineales, eso es básicamente sumar los resultados de estos filtros, ¿ya? Y convolucionar la entrada por esta suma. Entonces, aquí nuevamente, creo un filtro pasa abajo, creo el filtro pasa alto en función de un filtro pasa abajo, lo sumo, esto es lo distinto, antes los convolucioné, ahora los sumé, y la respuesta en frecuencia es esta que está aquí, que es exactamente lo contrario de lo anterior. Y lo último, es que todo este procedimiento, si bien es importante como para entender, entender un poco cómo funciona esto, la buena noticia es que diseñar el filtro es aún más fácil porque SciPy tiene implementado todo este algoritmo de enventanado en una función que se llama FIR-WIN. ¿Ya? O sea, diseño de filtro FIR con método de la ventana. Y que uno le tiene que dar el L, ¿ya? NumTaps es el largo del filtro, la cantidad de coeficientes. Cutoff, que es la frecuencia de corte, que puede ser una o pueden ser dos. ¿Ya? Una si voy a diseñar un filtro pasabajo o pasalto. Y dos si voy a diseñar un pasabanda o rechazabanda. El tipo de ventana que yo voy a ocupar, que puede ser Hamming, puede ser rectangular. Ahí uno decide. Y este argumento que es el que define si es que yo voy a usar pasabajo, pasalto, rechazabanda, pasabanda. Es un booleano que yo defino aquí si es que yo quiero que pase el cero, la frecuencia cero o no. Entonces si doy una frecuencia, por ejemplo 2 Hz, y le digo que quiero que pase el cero, entonces automáticamente se va a diseñar un paso abajo. Pero si yo le digo 2 Hz y le digo que no pase el cero, automáticamente se va a construir un paso alto. ¿Ya? Un poquito enredado eso de cómo se construye el paso abajo o el paso alto. Podría tal vez tener un argumento mejor, como un string, que diga nomás cuál es el filtro, pero así lo diseñaron. Y luego otro argumento importante es que le tengo que dar la frecuencia de muestreo de la señal, para que la frecuencia de corte tenga sentido con la señal que estoy filtrando. ¿Ya? Esta es la función que vamos a usar en la actividad.
Ya, bueno, y un breve resumen de lo que vimos, de lo que se vio en esta lección. Tenemos el diseño del filtro que está dado por su función, ¿ya? La función viene de un requisito, algo que yo quiero lograr, por ejemplo, eliminar todas las frecuencias menores a tanto, o mayores a tanto, o en una cierta banda. Entonces, eso me da a mí una definición con la cual yo creo una respuesta en frecuencia ideal, que después con el método de la ventana me termino en una respuesta en frecuencia que es la que finalmente voy a ocupar. Y otra cosa que define al filtro es su fidelidad, ya que es cuánto error yo puedo tolerar entre lo que sería la respuesta ideal y la que realmente estoy ocupando. Entonces, la función está definida por el tipo del filtro, ya sea pasa bajo, pasa alto, etc., y las frecuencias de corte. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es recoger los requisitos de mi problema, ¿ya? Para definir esto. Entonces, un requisito, por dar un ejemplo, yo tengo un sistema capturador, por ejemplo, un sistema médico, un problema típico es que hay algunas frecuencias del sistema eléctrico que se meten en mi problema y molestan un poco en el análisis, contaminan. Por ejemplo, el sistema eléctrico tiene una frecuencia de 60 Hz. Yo en realidad esa no me interesa, yo quiero saber las frecuencias que hay en realidad en la señal, no las que están ahí por culpa del sistema eléctrico. Entonces yo podría querer eliminar todo lo que está entre 58 y 62 Hz. Por ejemplo, ahí hay un requisito del problema. Y eso me dice entonces que yo quiero hacer un rechaza banda, porque quiero eliminar lo que está en ese rango. Después el tema de la fidelidad es básicamente definir el L. Mientras más grande sea L, mayor fidelidad y, por supuesto, también más costo computacional, porque los filtros van a ser más grandes. Entonces, en general, si estoy, por ejemplo, haciendo este filtro usando un sistema embebido, ya recuerden que estos algoritmos podrían funcionar en un sistema, por ejemplo, como un Arduino, que tiene conectado un sensor, y el sensor es ruidoso, y por ende yo quiero guardar una señal un poco más limpia, ¿ya? Y si yo lo aplico ahí, el filtro, no es lo mismo usar un L grande en un computador que usarlo en un Arduino. Pero un Arduino, un L de 100, es bastante costoso. Podría ser que, por ejemplo, el sistema ya no funcione en tiempo real. Entonces, todo eso son trade-offs que involucran el problema que yo estoy tratando de resolver, el hardware que yo estoy usando, ¿ya? Bueno, el software, por supuesto, también. Y que tenemos que tener consideración cuando hagamos nuestros diseños ingenieriles, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta de esto, de los filtros FIR, antes de pasar a la actividad? ¿Quedó claro el concepto de la máscara multiplicativa o de cómo se construyen los filtros? ¿O alguien tiene alguna duda todavía? Yo personalmente preferiría verlo ya aplicado con ya, la actividad. Me parece. Muy bien. Vamos a la actividad entonces. Voy a agrandar un poquito la letra. Entonces la actividad tiene dos partes. Una parte es que es con una señal sintética y otra parte es con una señal de audio. Lamentablemente, como vimos no sé si la reunión pasada o dos reuniones atrás, el problema con esto de las señales de audio es que lo que yo escucho ustedes no lo pueden escuchar. Así que van a tener que creerme si es que no están corriendo esto ustedes. Ya, pero vamos a la primera parte. Entonces, la primera parte es diseñar un filtro paso abajo. Muy simple. Entonces tenemos este ejemplo, estos datos de ejemplo.
que son esta tendencia azul y que están contaminados con ruido. El resultado entonces son estos puntos negros que yo tengo acá. Esto es, por ejemplo, lo que yo estoy leyendo, podría imaginarme que estoy leyendo esto de un sensor, ¿ya? Un acelerómetro, por ejemplo, algún sensor que a mí me interesa medir. Y usualmente estos sensores son súper ruidosos, entonces yo no veo lo que está pasando realmente, que es la línea azul, sino que veo los puntos negros. Y el espectro de esta señal, y aquí yo estoy mostrando el espectro de la señal azul y el espectro de los puntos negros, que, se fijan, tiene un componente, que es el componente asociado a la señal, que es bastante importante, que está en ambos, por supuesto. Pero la parte negra tiene hartas otras frecuencias que en realidad no son reales, sino que son por culpa del ruido. Recordemos que el ruido está en todos lados. Entonces está en todo el rango de frecuencias, que en este caso, como la frecuencia de muestreo es 1, entonces mi rango de frecuencias va de 0 a 0,5. Entonces, todo este ruido que yo veo en el espectro entre 0 y 0,5 es por el ruido, es por el ruido aditivo que tiene esta señal. Y la única parte real del espectro, la parte que no es ruido, es esta parte de acá, que es donde la línea azul y la línea negra más o menos calzan. Ahora, por supuesto, en realidad yo no conozco la línea azul. En un caso realista yo solamente tengo las líneas negras, entonces no puedo dibujar el espectro negro y el espectro azul y decidir tan fácilmente dónde voy a cortar. ¿Ya? ¿Dónde voy a poner el corte? Así que nosotros vamos a experimentar un poco asumiendo que no conocemos esto. Entonces, tengo mis datos, que son los puntos negros, y lo que se pide es crear un filtro, usando la función de SciPySignal FirWin, que fue la que vimos al final, ya que implementa el algoritmo de la ventana para diseñar filtro pasa bajo, pasa alto, pasa banda y rechaza banda. Y la idea es que veamos la respuesta al impulso que obtenemos, ¿ya? La respuesta en frecuencia de este filtro, y cómo queda la señal y el espectro resultante. O sea, cómo queda la señal después de filtrar y cómo queda su espectro. Y también, por supuesto, como en la práctica uno en realidad no sabe, no siempre sabe cuál es la frecuencia de corte, o sea, puede haber un caso como el caso médico donde el requisito es súper claro, y tengo un rango de frecuencia súper claro, pero a veces yo quiero simplemente eliminar el ruido y estoy apenas conociendo la señal, entonces ahí lo mejor es probar, ¿ya? Visualizar, probar, hacer una validación cruzada, por ejemplo, para definir la frecuencia de corte. El L, en cambio, el L casi siempre sigue la regla de mientras más grande es el L, como vimos, mientras más grande es el L, mejor. Porque mejor fidelidad vamos a tener. Pero eso está limitado por los recursos que tenga. Entonces, por los recursos que tenga y por cuánto estoy dispuesto a esperar también. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a estudiar cómo cambia esto con la frecuencia de corte y con L. Entonces, yo tengo algunas variables ya creadas aquí. Yo tengo X, que son los puntos negros. Y eso es lo que voy a usar para crear el filtro. Tengo también X mayúscula, que es el espectro de la señal. Entonces, ya importé SciPySignal. Significa que puedo usar SciPySignal.firwin. Ahí levanté la documentación, entonces yo le tengo que decir el L, la frecuencia de corte, puedo decirle el tipo de ventana, que en este caso podríamos probar cómo se ve con distintas ventanas, y la frecuencia de muestreo. Ya, esos son como los argumentos más importantes. Por supuesto también este pas 0, si es que quiero dejar pasar el 0, que en este caso es lo que voy a hacer. Yo lo voy a dejar
lo voy a dejar escrito explícito, path 0 es igual true, fs, la frecuencia de muestreo, es igual a 1, ¿ya? Luego está L, que lo voy a dejar como un argumento. Entonces, voy a probar, voy a dejar de momento L50. Entonces, numtaps es igual a L. Y después tengo que definir también la frecuencia de corte. También lo voy a dejar como un argumento. Entonces, en este caso, la frecuencia de corte tiene, por supuesto, que estar entre 0 y 0.5. Porque 0.5 es la máxima frecuencia en la que yo puedo visualizar, porque la frecuencia de muestreo es 1. Entonces voy a poner justo en la mitad, 0.25, por poner algo. Y ese argumento se llama cutoff. Cutoff. Ya. Entonces ahí creé mi filtro. Lo vamos a visualizar. Vamos a visualizar su su espectro, su respuesta en frecuencia y su respuesta al impulso. Preparando la figura. Entonces, en el primer eje voy a dibujar el H. Esta cosa de acá. Ah, bueno, otro argumento que dijimos que podíamos probar también, en este caso era el de la ventana, que se llama window. Entonces, window, lo vamos a dejar window igual también, que es el valor por defecto. Ahí lo vamos a cambiar. Ya. Ahora la respuesta en frecuencia. Mover un poco esta cosa para que no moleste. La respuesta en frecuencia. La puedo calcular con la transformada de Fourier, pero también la puedo calcular bastante fácil usando esta función que yo dejé aquí de ejemplo. Entonces, scipysignal.frecz calcula la respuesta en frecuencia de un filtro. Y yo lo único que tengo que hacer es darle la frecuencia de muestreo de la señal y los coeficientes del filtro. Ahora, esta función está pensada en un filtro más general, más complicado que el filtro FIR. El filtro FIR es solamente un arreglo de coeficientes, podríamos decir que es más simple que lo que espera esta señal, porque esta función espera un filtro cuyos argumentos tienen una forma de cociente, que tiene entonces filtros en el numerador y filtros en el denominador. Entonces, el valor por defecto del denominador es 1, que es el caso del filtro FIR. Así que yo simplemente le doy H como el argumento B, que es el numerador de este cociente, y dejo el A por defecto en su valor de 1 y le doy la frecuencia de muestreo. Y con eso puedo calcular la frecuencia, la respuesta en frecuencia, me devuelve el vector de frecuencias y el H mayúscula. Entonces voy a usar esta función para dibujar la frecuencia versus el H mayúscula. Esto lo voy a achicar un poquito. Ya, y bueno, H es la transformada de Fourier de H minúscula. Entonces la transformada de Fourier, como bien saben, es compleja. Entonces aquí estamos viendo que tiene números complejos. Entonces, yo lo que, tal vez algo que no mencioné, pero lo que siempre estuve mostrando es, no es el H completo, sino el valor absoluto de H.
¿Ya? O sea, las magnitudes, no las fases. Entonces, se fijan, la magnitud de este filtro es 1 sin las frecuencias. Ah, porque me faltó decir, me faltó especificar que la frecuencia de corte es 1 en este caso. Ahí sí. Ahí está bien el eje de frecuencias. Se fijan, si es que yo le doy otra frecuencia de corte, de que puede ser más alta o más larga, entonces las frecuencias que yo estoy considerando no las voy a poder interpretar bien. Entonces yo tengo una señal con frecuencia de muestreo 1, significa que las frecuencias están entre 0 y 0,5, las que puedo observar. Y tengo entonces, más o menos, puedo dibujar, a ver si me acuerdo cómo era esto. Voy a buscar un momento la ayuda de Matplotlib. No sé por qué no me quiere autocompletar. Color igual red line style igual punto punto. Ya. Entonces ahí la línea punteada roja muestra la frecuencia de corte que yo estoy definiendo. Voy a poner un poco de alfa. Ya. Que es 0,25. Entonces, ahí se puede ver que este filtro con 50 coeficientes, obviamente no es tan abrupto. O sea, cae, empieza a caer antes del 0,25 y llega a 0 después del 0,25. Y podríamos crear, por ejemplo, para visualizar mejor esto, podríamos crear una visualización interactiva. Entonces voy a usar los widgets de IPython. Import interact. Necesito un slider para enteros y un slider para flotantes. Ahora, obviamente esto no es necesario que lo sepan, ¿no? No tiene que ver con la aplicación del filtro. Es solamente porque es más conveniente para mostrárselo a ustedes. Entonces, yo todo esto lo voy a modificar y lo voy a convertir en una función updateplot que recibe L y la frecuencia de corte. Entonces, tomo esto y quiero también borrar lo que había en el gráfico antes por x y x. Entonces ahora voy a escribir solamente para probar update plot y 0,1. Ya. Y ahora puedo borrar estos argumentos y escribir interact update plot int slider para L. L es igual a un int slider que vamos a probar de 10 a 1000. Y que se va a saltar de 10 en 10. Y la frecuencia de corte, como se deben imaginar, solamente puede variar entre 0,0 y 0,5 y le voy a poner un step de 0,0,1. ¿Qué cosa no le gustó? Min, max. Ah, tal vez no se llama step ese argumento. Ah, sí, se llama step. Min max
Max. Tampoco. Ah, frecuencia de corte inválida. Debe ser mayor que 0 y menor que la frecuencia de muestreo dividido 2. Ya, entonces, voy a ponerle 0,01 y 0,49 para evitar caer en esos casos límites. Ya. Entonces, ahí se ve por un lado la respuesta al impulso, ¿ya? Que tiene 10 coeficientes, de hecho casi se pueden alcanzar a ver los puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces la respuesta al impulso por un lado, que esto es lo que yo convoluciono con la señal, ya vamos a ver el resultado que queda de convolucionar, y esto de aquí es la respuesta en frecuencia. Entonces, la respuesta en frecuencia, en este caso, es para 0,01 Hz, entonces bien cercano a 0. Y fíjense todo lo que demora en caer. Casi, tiene que llegar casi a 0,2 para que llegue a un valor cercano a 0. Eso es porque el L es muy pequeño. Si yo voy agrandando el L, de hecho voy a agrandar la frecuencia de corte un poco para que se vea un poco mejor. La voy a dejar ahí en 0,25 como estaba antes. Para que vean cómo cambia el filtro a medida que yo voy cambiando el L. Entonces, eso es 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y ahí ya pasamos los 100. Ahí hay 200. Ahí hay casi 500. Y ahí casi 1000. Entonces, obviamente yo siempre me puedo acercar a esto para darme cuenta que tampoco es perfecto. Nunca va a llegar a ser un corte perfecto a menos de que tengamos infinitos coeficientes, lo cual nunca vamos a tener. Entonces, yo puedo aproximarme a eso agrandando el L lo más que pueda. Ahora, 1000 coeficientes, eso ya igual es bastante, una convolución de 1000 elementos. Eso ya no es tan ligero. Una convolución de 100 elementos es algo un poco más razonable. Obviamente esto siempre depende del hardware que yo voy a tener. Y, por supuesto, del resultado que yo quiero lograr. ¿Alguna pregunta con esto? ¿O pasamos ya a hacer el filtrado de la señal nomás? ¿Se entendió cómo se ocupa la función? Firwin, RecZ, ¿entienden lo que están viendo acá a la izquierda y a la derecha? Asumo que sí, entonces. Ya, sigamos. Esto solamente lo que logró fue crear el filtro. ¿Ya? Creé un filtro que es función de L y función de la frecuencia de corte. Y que es un filtro pasa abajo. Pero ahora, por supuesto, lo que me interesa a mí es tomar los datos y filtrarlo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a recuperar esta parte que es lo que más interesa aquí. Volvemos entonces a parametrizar. Tengo L, voy a dejar 50, y FC, voy a dejar 0,25. ¿Cómo yo filtro? Como ya vimos en la lección anterior, puedo usar scipy signal.convolve. Y lo que hago entonces es filtrar H con X, o X con H, en realidad da lo mismo. Y voy a decirle que use el modo válido. ¿Ya? El modo válido, recuerden que era no concatenar con ceros ninguna de las señales. Y eso básicamente ya logra el filtrado de la señal. Ahora hagamos esto mismo que está acá.
Voy a hacer un poco de copy-paste, porque lo que quiero ver ahora es la señal, cómo quedó después del filtrado, y quiero ver su espectro también. Entonces, quiero I mayúscula, que es igual a SFFT, RFFT de I minúscula. Y las frecuencias, que en este caso es SFFT, RFFT frec, N igual len de I, y D, que es igual a 1 dividido la frecuencia de muestreo, que en este caso es 1. Entonces, frex acá, y el valor absoluto de Y. Eso es lo que quiero mostrar aquí. Y esto va a mostrar la posición de la frecuencia de corte, y esto debería mostrar la señal filtrada. Si todo salió bien. Ya, entonces tengo... Ah, bueno, y también para dar una perspectiva, podríamos mostrar la señal intrínseca, que es la que a mí me gustaría recuperar, pero que yo desconozco. ¿Qué es esto de acá? Eso para mostrar la señal intrínseca, y esto de aquí para mostrar su espectro. Y esto lo tengo que cambiar. Ah, no, está todavía. Señal, señal, espectro, espectro. Ah, pero sí, tengo que cambiar algo aquí. Esto debería ser N largo de I, I. Así debería ser. ¿Está bien eso? ¿O debería ser esto same? ¿Cuál es el N de esta señal? Ah, no, está bien. Está bien, ¿cierto? Ah, no da lo mismo el orden. Esto debería ser X, H. X, H. No H, X. Ahí sí. Ya, muy importante. No da lo mismo el orden justamente por este argumento. Porque si yo digo same, entonces quiero que tenga el largo de X. ¿Ya? En cambio, si H está primero, estoy diciendo que tenga el largo de H. Y si yo pongo un L pequeño, entonces obviamente va a quedar súper mal el resultado. Entonces, la convolución de X con H en modo same, para que quede del mismo largo que la línea azul, es esto que está acá. Y ahí sí podemos ver bien, entonces, la señal sucia, ¿ya? Perdón, la señal limpia, que es la que yo quisiera recuperar, que es la azul, la señal filtrada, y sus espectros respectivos. Entonces, el espectro limpio y el espectro de la señal una vez que filtré. Que se fijan, la señal filtrada es un poco distinta al espectro, a este espectro de acá arriba, al espectro negro. Ya el espectro negro es como ruidoso en todo el rango. En cambio este, como que abruptamente aquí en 0.25 deja de ser ruidoso. Se fijan, estamos atenuando todo lo que es mayor a 0.25. Obviamente eso no es suficiente todavía para recuperar la señal que yo quiero, porque la señal que yo quiero está bastante más abajo.
Entonces podemos ver, podemos achicar un poco esto. De hecho, podríamos hacer lo mismo que hicimos aquí. Crear una visualización interactiva para poder ir probando varios valores. Voy a hacer un poco de copy-paste nuevamente. Entonces creo el filtro, convoluciono, obtengo el espectro, obtengo las frecuencias, hago todos los dibujos, y esto resetea los gráficos. Esto ya no lo necesito. Y esto copy-paste. Entonces vamos a ir a más o menos como estábamos antes. 0.25. Y creo que estábamos usando L10. Entonces, este es un filtro más abajo. Entonces, si me voy a 0.5, básicamente recupero el espectro del ruido. ¿Ya? Porque es como que estoy dejando pasar todo, básicamente. Entonces, la señal naranja finalmente queda igual a los puntos negros que están aquí. De hecho, para hacer eso más claro, podríamos dibujar esto como puntos. Ya, pero ahora tengo que volver a... Ups, me equivoqué. Ahí sí. Ya. Entonces ahí está clarito que esto es básicamente una reproducción de los puntos negros simplemente, porque estoy dejando pasar todo. Dejando pasar todas las frecuencias entre 0 y 0.5, o sea, no estoy filtrando nada. Y a medida que yo empiezo a disminuir la frecuencia de corte, podemos ver, por supuesto, cómo se mueve la línea roja a la derecha, cómo empieza a atenuarse lo que está a la derecha de la línea roja, porque este es un filtro más abajo, y cómo estos puntos cada vez empiezan como a oscilar un poco menos, se empiezan como a ordenar. Entonces ahí está lo que habíamos visto antes, que más o menos 0.25. ¿Ya? Todo lo que está a la derecha de 0.25 está ya tendiendo a cero, más o menos anulado. Y se está pareciendo además al espectro azul. Esto lo puedo checar más. Entonces ahí estamos en 0.9. Se ve aún más. Entonces, todo lo que está a la derecha de la línea roja ya se está tendiendo a cero. Obviamente, como el filtro es bastante pequeño, es de 10 componentes, ya vimos que cuando el filtro es pequeño, ¿qué es lo que pasaba aquí? Que, uy, no sé, no creo que funcione esto. Tengo que correr esta figura de nuevo. Cuando el filtro es pequeño, entonces lo que pasa es que la transición es lenta. ¿Ya? No es tan rápida la transición. Necesito más coeficientes si quiero que la transición sea rápida. Hay que correr nuevamente esto. Nos habíamos quedado más o menos acá. 0.16. Entonces si... No, como 0.1. Por ahí. Si yo quisiera que el corte sea más abrupto y que empiece inmediatamente, o lo más cercano posible a 0.1, entonces necesito más coeficientes. Entonces, fijan cómo... Ahí está, pasó de 10 a 30, a 70, a 100. Y ahí ya, luego de 100, los cambios en la señal ya empiezan a ser como un poco marginales. Que es un poco parecido a lo que vimos aquí, finalmente. Que entre 10 y 100 se nota harto, pero entre 100 y 500 se nota menos, y ya de 500 en adelante se nota cada vez menos. Hay que acercarse como con lupa para darse cuenta. Entonces, en esta señal, el resultado del filtrado en realidad no se ve muy afectado luego de ya sobrepasar el valor de 100 aproximadamente. ¿Ya? Bueno, puedo seguir achicando esto un poco más. Si se fijan ahí, ya estoy forzando un poco la cosa.
cogiendo una frecuencia que está como en el límite de lo que sería el peak real y los peaks del espectro que están asociados al ruido. Ahora, como yo les dije, normalmente nosotros no tenemos la línea azul como referencia. Entonces esto no es tan fácil como mover las perillas hasta que tengamos una línea que se parezca al azul, porque no la tenemos. Pero sí hay cosas que sí tenemos. Por ejemplo, podemos estudiar este espectro. Esto es como donde entran las cosas que vimos en la unidad 1. Puedo estudiar este espectro y entender un poco que hay un peak importante más varios que están presentes en todo el rango de frecuencia. Entonces es muy posible que esto sea ruido. ¿Ya? Y luego yo podría simplemente visualizar los puntos negros versus la cosa que yo estoy filtrando. Y mover la frecuencia de corte hasta que el resultado ya tenga una suavidad que a mí me sirva para mi problema. ¿Ya? Esto podría ser como entrada para algún otro algoritmo, por ejemplo. Entonces, en base a la suavidad del resultado, es que yo podría decidir, por ejemplo, si es que el resultado ya está bien o está mal. Entonces eso se ve bastante suave, y si yo me paso de largo, ya es como demasiado suave, apenas se nota. Ahí ya filtré todo. Entonces ahí se ve más o menos bien. Ahí todavía está suave, pero ya empieza a influir el ruido. Y ahí claramente ya está súper ruidoso. O sea, si yo comparo esto con los puntos negros, de hecho podría, en vez de dibujar ahora X clean, podríamos hacer lo mismo, pero con X. Entonces voy a dibujar X, y voy a dibujar el valor absoluto de X. Y lo voy a pintar de negro. Ya. Aquí estoy comparando dos cosas que sí tengo, que son los puntos negros, que eso siempre los tengo, y el espectro negro que lo puedo sacar con transformada de Fourier. Entonces, yo puedo jugar con esto. Vamos a partir en el 0.5, que ahí es básicamente la misma cosa. Estamos poniendo un poco más de coeficiente para que el corte sea más abrupto. Entonces ahí básicamente tengo lo mismo. Y de a poco lo voy disminuyendo aplanando las frecuencias, y ahí me voy dando cuenta que en realidad no son muy importantes estas frecuencias de aquí, que eran puro ruido, hasta llegar ya a esta parte donde ahí ya claramente se nota que hay un cambio importante en el comportamiento. Entonces aquí lo último que me quedaría a mí es decidir cuándo parar. Obviamente aquí ya suavicé demasiado porque me quedé sin nada. Y esto tal vez también podría ser demasiado porque se fijan que las oscilaciones, el rango en que varía la azul y la negra, ahora ya quedaron como un poco distintos. Si yo suavizo demasiado, eso es lo que va a pasar. Eso se ve reflejado también en el espectro. ¿Ya? Se fijan que el espectro azul ahora quedó harto más corto que el espectro negro. Entonces ese es otro indicio de que se me pasó la mano. Ahí ya podría estar mejorando un poco. Y ahí ya se ve más o menos un buen trade-off. Después, en el caso del L, bueno, eso depende finalmente. Yo tengo un L pequeño o yo tengo un L grande, depende, como dijimos, del hardware, del software, etc. ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿Con el resultado del filtro, el resultado de la convolución? ¿Era lo que esperaban? ¿Se entiende más o menos el procedimiento? Algo así es lo que yo les voy a pedir en la tarea. Entonces, si tienen alguna duda, aprovechen de plantearla ahora.
Parece que no. Están almorzando. Ya, bueno. La segunda actividad la vamos a dejar propuesta en realidad porque ya son 10 para la una y no la voy a alcanzar a mostrar completa. En todo caso, esta actividad ya está más o menos está programada, no es como esta que había que programarla. Esta ya está programada, o sea, solamente para jugar. Que es un ejemplo con una cosa un poco más realista. Entonces, tengo una señal de audio. Esta primera parte solamente muestra el espectrograma de esta señal. Ya con lo que aprendimos en la parte de espectrograma, tenemos como tenemos esta señal de audio que tiene dos partes claramente distintas, la parte de la izquierda y la parte de la derecha, una que tiende como a tener unas frecuencias un poco más altas, unas potencias frecuencias un poco más altas, y otra que tiende a tener una frecuencia, una potencia un poco más cargada hacia las frecuencias bajas. ¿Ya? Entonces, bueno, yo voy a correr esto, pero probablemente no lo van a poder escuchar. Supongo que no escucharon nada. Pero es la voz, esto es la voz de Squirtle y la voz de Blastoise, dos Pokémon. Uno que habla bien agudo y uno que habla bien grave, con una voz bien grave. Eso explica por qué uno está como más tirado hacia las frecuencias altas, o sea, hacia arriba, y otro está como más aplastado hacia las frecuencias bajas. Y la idea es jugar un poco con estos filtros que acabamos de aprender, a ver si podemos recuperar, podemos separar uno del otro. Ahora, igual vemos que hay bastante traslape. Ya no es como que si yo tirara una línea horizontal, de ningún caso voy a poder separar uno del otro perfectamente. Pero sí puedo como minimizar la contribución de uno y la contribución de otro. Y esa era la idea de esto. Entonces aquí está un filtro bien pesado con 1000 coeficientes para asegurar que eso no nos moleste, o sea, que las frecuencias de corte sean bien abruptas. Si fijan aquí, lo que estoy haciendo yo es crear un filtro pasabanda. ¿Por qué es un filtro pasabanda? Porque tiene dos frecuencias de corte, está entre 200 y 500. 200 Hz y 500 Hz. Y le estoy diciendo que el cero no pasa. ¿Ya? Entonces, eso básicamente, esto lo interpreta como que solamente pasa lo que está entre 200 y 500. Si yo le dijera pas 0 igual true, entonces eso es al revés. Eso está diciendo que pasa del 0 al 200 y del 500 hasta la mitad de la frecuencia muestreo. Entonces, este es un rango entre 200 y 500 que es bien particular, que yo lo estuve haciendo como un poco con prueba y error, encontrando las frecuencias, tratando de separar a uno del otro. Este es más o menos el resultado, ya que donde se ve que casi todo el espectro está eliminado, porque solamente estoy dejando pasar lo que está entre 200 y 500, que es esta franjita que está por aquí, que es como la parte más importante del segundo sonido. ¿Ya? Obviamente igual se pierde bastante de lo que está aquí arriba, que también es importante. Y de hecho por eso queda como tan, si uno escucha el sonido, queda como medio distorsionado, como si hubiera quedado debajo del agua. Pero alcanza a dejar pasar la parte más importante y alcanza a eliminar casi todo lo de este. Casi todo, porque igual tiene algunas frecuencias bajas. Entonces, así es como se ve la respuesta al impulso, que se ve bastante suave porque tiene hartos coeficientes. Y así es como se ve la respuesta en frecuencia en escala logarítmica. O sea, el rango que está entre 200 y 500 tiene 1, es igual a 1, 10 a la 0, y los demás tienden a un número bastante pequeño, están todos anulados. Entonces, si uno escucha esta señal, después la pueden escuchar ustedes, se siente como que al Squirtle le pusieron una mordaza y al Blastoise lo metieron debajo del agua. Entonces se escucha, pero medio distorsionado, y el otro apenas se escucha.
Pero igual, como ven, ahí tiene una franja morada. Puedo acercarme un poco para que veamos el espectrograma. Entonces aquí se nota que estamos dejando pasar el rango entre 200 y 500, donde claramente el segundo tiene harta más energía. Eso. Después pueden correr ustedes este ejemplo, jugar un poco con estas frecuencias, a ver si consiguen una solución un poquito mejor. Si lo hacen, la pueden compartir por Slack. Voy a detener el grabar.